casa. ¿Tú crees que él le crea? El DH, qué sádico. Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos Movies TV y seguimos reaccionando a Doctor Stone, capítulo 10. Nos quedamos donde Senku hace un bombillo. El infiltrado parece interesarse en Senku. Sí, se quedó impresionado con lo de Thomas Alva Edison. Yes. O sea, él había visto bombillo y todo eso porque era de ese tiempo, pero que Senku sea capaz de hacerlo y eso, con nada y una mano, con piedra y cosas. Interesante. Genius. Yo siento que en Doctor Stone como que no hay mucho que teorizar en cuanto a, o sea, se pueden hacer teorías en cuanto a lo que uno cree que va a pasar. Y no, por lo menos los últimos capítulos han estado chulos, pero no así como para abundar tanto. Es simplemente ver y chill. Análisis. No, aunque sea lento, porque el anime es así. Eso es lo que ofrece. El que le gusta el anime sabe que eso es lo que le ofrece. La pana de Edison. Clase de electricidad. Y el profesor. Definitivamente. Vamos a la aldea fundida de una vez. Plata. Un año y 4 meses. Coño, pero pasó mucho tiempo. Ahí se puso como medio... Wow.
Ya, si no se dieron cuenta quién fue. Wow. Ah, está vivo. Sí. Wow, menos mal. Qué bien. O sea, él esperaba eso. Él seguro se puso así, porque tú sabes que como iba a pasar de ella, no sabes si le iban a atacar o algo. Pero él siempre andaba con esos caras arriba. Como que... Pero qué maldito asunto yo me di, loco. Yo pensé que ahora le di a su par de trompados. Sí. No, y aunque la herida haya sido superficial, no dejaron de cortarlo. Le dio como quiera golpes. Sí. Y no, y lo cortaron, aunque no sea profundo por la cosa que tenía, pero... El asesino. Esa cosa tan rara. Sí, parece un mono. Oye. ¿Y esta gente? ¿Y son del mismo pueblo? Okay. Muy machistas. Es verdad. Lo confundió con Senku. Exacto. Que el que gana se casa con ella. Pues fuerte este. O sea que si ese cabrón gana, se va a casar con la hermana de ella. Ella sí son enfermos. ¿Tú crees? Dije, ya era enfermo. Qué cínico. Mira, por eso ya me odio. Lo degradó. Y este pana norteño.
Es Senku que debería pelear con el pan y ganar. Así es el líder. Oh. Wow. Oh. Aunque huele el cabello. Yo dudo que ese entrenamiento hacia ellos funcione de algo. Yo, o sea, siento que no va a ser ninguno de ellos el que gane a Mike. Es el que tiene que ganar de conciencia y Senku lo va a ayudar. Qué fuerte. ¿Algún plan duro? ¿Lo enferma? Sí, sí. El DH, qué sádico. Que lo envenena todo. Oh, pero mira el solazo. No me he dado cuenta. Pero ella ya es adulta. Sí. A no le importa casarse, lo que quiere curarle ya. Ay, de este pana que habla solo. Y a veces cuando una persona tiene fiebre, mira, imitando los labios. Pero él estaba despierto. Sí, o sea, uno tenía suficiente fuerza para... Oh. Se recuperó un poco. Ya, me da curiosidad saber qué fue que Senku descubrió. A mí que tenía como fiebre o algo y estaba alucinando o estaba así en el aire. Ya, yeah, chingoso es un psicópata que tiene. La chivatea. Ya, diciendo que su casa. ¿Tú crees que él le crea? Su casa no le va a creer y lo va a matar. Yendo a varios lugares a investigar. Es que la última Coca-Cola del desierto. Sí. La alianza Senku Cola. ¿Tú viste? Se hizo aliado de Senku. Lo que sí, por una Coca-Cola. Sí, por una Coca-Cola. Coca-Cola para un menudo ahí.
No, no, Coca-Cola, porque hay mucha cola. O sea, lo que dicen cola. Cola es ya la forma de la soda. La soda. Todas marcas Senku, como Acme, la cosita sí. Se ha generado de electricidad. Por ejemplo, hay Pepsi Cola, que si yo qué cola. Cola es la soda. Coca-Cola. No, Coca-Cola es la más famosa. Ella se llama Senku Cola. Cola real. Mugi Cola. Próximamente. No, vamos a ir haciendo la y hacer la Mugi Cola. ¿Te imaginas que vendamos pila como Coca-Cola? Cálmate, cálmate. Un Mugis vino. Porque ya dieron la receta como se veía. En serio. Mugis vino. Mugis vino. Nada, estuvo muy, muy cool el capítulo. De verdad pensé que. ¿Cómo se llama el tipo este? El que le dice murciélago. Ese es mío. Hey. Pensé que el murciélago iba a traicionar, pero. Hey. El capítulo se llama. La música de te lo dije. El capítulo se llamó La Alianza Tenue. O sea, ya eso era un indicador de que ellos sí. Iban a trabajar juntos. Una alianza por una cola. Vamos a ver cómo se enculo enfrían, todo lo de enfriar. Creo que no va a ser muy difícil. ¿Y cómo tú puedes sí, va a ser más difícil lo de la botella? Pero ya se ha visto. No, ¿qué? Yo creo que enfriar. Puede que para enfriarlo se va a necesitar mucha tecnología o no hay nada que genere frío. O sea, él tiene que sí. Crear eso. El un freezer. Una nevera. No, que ellos están muy lejos de que de una zona ártica. Diga, vamos a ir a una zona ártica que se congele. ¿Cómo tú harías algo, que algo se enfríe? Ellos están en un ambiente tropical. Cálido. No, porque hay cuevas que tienen sus cosas ya más profundas, frías. Hay que ver. Porque algo que esté frío no quiere decir que vaya a congelar o a enfriar una bebida. Pero si van a una cueva, a lo profundo de la cueva, y en la cueva hay... No, pues si nada más yo puedo decir que pueden encontrar una montaña de hielo. Porque... No, en realidad hay cuevas que son muy frías en lugares tropicales. Vamos a ver cómo lo hace. Yo dudo que Senku utilice de que una cueva para enfriar. Yo creo que usa la ciencia. Claro. Para hacer enfriar eso. Haremos un freezer. Y me dio miedo porque yo pensé que su casa se iba a dar cuenta de que Senku. De que el murciélago le mentía y que lo iba a matar. Hey. Y nada, pero al parecer vivió. Y quizás, aunque no lo presenten. Tengo la sensación de que lo veremos al final Senku dando de toma, muchachos. Vamos a brindar, ven, tic. Una fría. Está muy interesante cómo uno aprende y cómo uno se entretiene en este anime. Sí, realmente. Ya tenemos un enemigo, por lo menos en la aldea, del pana, que quiere casarse con la tipa. Bueno, que no se lo merece. Es un cínico, está loquísimo. Y tengo el presentimiento que Senku va a ayudar pues, en ese... Con esa persona sí voy a lo que decía. Siempre se me olvidó su casa. De matarlo. Sí, pero al principio sí. Él nunca demostró ser así. ¿Tú me entiendes? Entonces, su casa, en cierto modo, nunca podía adivinar al cielo. Puta vida.